Santa Rosa de Carhuamayo. Hoy nos ha invitado al camino de santidad. Hemos acompañado en este tiempo de procesión, hemos acompañado a esta gran rosa y hermosa que ha querido quedarse en nuestro pueblo, y le hemos ido pidiendo que nos acompañe en cada momento de nuestra vida, especialmente en aquellas en las que nos sentimos solos y abandonados. Ahí está Santa Rosa de Carhuamayo, velando por cada uno de sus hijos. Y ahora gracias a todos los que nos han acompañado en esta procesión y también en la celebración de la Eucaristía.